Wait, what do you Fencing Games, Varna, 1984, 30 récords del mundo y gran parte de las mayores actuaciones de la historia de la halterofilia. Pongámonos en contexto, 1984 se celebran los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y son boicoteados por el bloque soviético porque previamente Estados Unidos plantea un boicot a los Juegos Olímpicos que tuvieron lugar en Moscú en 1980. Por lo tanto, es una respuesta del bloque soviético a un boicot previo que hubo. Pero bueno, no nos vamos a centrar en cuestiones políticas, sino que en 1984 y al margen de los Juegos Olímpicos que se celebrarían en Los Ángeles, se celebró una de las competiciones más locas que ha llegado a ver, con unos números estratosféricos, números de locos, para lo que estamos acostumbrados a ver actualmente, que se dio en Bulgaria y tomaba parte de una especie de Juegos Olímpicos paralelos llamado Friendship Games. Y esta competición de halterofilia tuvo lugar en Varna, una ciudad de Bulgaria. Tuvieron como participantes a 80 levantadores de todas las categorías en este momento, que son, como ya sabéis, diferentes a las actuales, y nos dejaron números y levantamientos para el recuerdo. Vamos a dar un repaso rápido a cuáles fueron estas marcas, cuáles fueron estos números, qué hicieron y quién hubo compitiendo en esta competición tan importante, como os digo, y así veis que incluso no solo estuvieron muy por encima de las marcas que se obtuvieron en la halterofilia en los juegos que tuvieron lugar ese mismo año, como hemos dicho, en Los Ángeles, sino porque muchas de las marcas que se obtuvieron y muchos de los récords han sido récords para el recuerdo, han permanecido por algo de los tiempos y actuaciones que aún a día de hoy figuran entre las mayores actuaciones por Sinclair de la historia. En la categoría Flyweight peso mosca, el campeón sería Neno Toriciski, el búlgaro, con una marca de 112,5 de arrancada y 140 de dos tiempos, 252,5 de total olímpico. Sí es cierto que la segunda y la tercera plaza, si los comparamos con las olimpiadas que tuvieron lugar ese mismo año, hubieran sido para dos levantadores que estuvieron en los Juegos Olímpicos, en este caso dos levantadores chinos, Zheng Guangjiang, 105 y 130, 235, y Zhou Beixun, también de China, 107,5 y 127,5, 235 también de total olímpico. La primera plaza la hubiera obtenido el levantador de origen búlgaro que estuvo en los Juegos de Varna y no estuvo en los Juegos Olímpicos, y la plata y el bronce hubieran sido para estos dos levantadores de origen chino. Recordemos que Neno Toriciski fue entrenador de la selección búlgara de halterofilia entre 2003 y 2007 y fue múltiple campeón de Europa y del mundo. En la siguiente categoría de peso bantamweight tendríamos a un jovencísimo de 17 años, Naim Suleimanov, hasta este momento todavía nacionalizado búlgaro. Ya sabemos que más tarde sería repatriado a su país, a Turquía, y acabaría más adelante obteniendo el mayor Sinclair de todos los tiempos. Por lo que en esta competición de Varna, si lo comparamos con la competición de los Juegos Olímpicos también de ese mismo año, lo tendríamos en un primer lugar con 132,5, 165 en este dos tiempos, 297,5 de total olímpico para él. En segundo lugar hubiera estado Oksen Mirzoyan de la URSS, también en la competición de Varna, 132,5, 162,5 en el dos tiempos, 295 de total olímpico. Y en el bronce, si hubiéramos tenido a todos los levantadores en la misma competición, hubiéramos tenido al levantador que estuvo en los Juegos Olímpicos, levantador de origen chino, Wu Shude, 267,5 de total olímpico. Son 30 kilos menos de lo que conseguiría Naim Suleimanov en este punto, Naim Suleimanoglu, para la historia, que
Si bien es cierto que por otro lado no son marcas que tuvieran nada que ver con las que conseguiría más adelante, recordemos, Naim Suleiman Oğlu llegó a levantar 190 de dos tiempos. En la categoría featherweight, peso pluma, en primer lugar, segundo y tercer lugar lo hubieran ocupado levantadores que compitieron en Varna. Stefan Topurov fue el primer levantador que consiguió hacer tres veces su peso corporal en dos tiempos. Consiguió unas marcas de 140, 182 y medio, 322 y medio de total olímpico por delante de Yuri Sarkasian de la URSS y Anton Kozbashev de Bulgaria también, por lo que el top 3, si hubiéramos tenido a todos los levantadores en una competición, hubieran sido levantadores que compitieron en Varna, sin haber ninguno de los que estuvieron en los Juegos Olímpicos. Como nota, Stefan Topurov sacaría 40 kilos de diferencia en el total olímpico al que ganó los Juegos Olímpicos en ese año. En la categoría de peso ligero, 67 y medio de peso corporal, recordemos, Janko Rusev hubiera ocupado la primera plaza, 145 de arrancada, 192 y medio de dos tiempos, 337 y medio de total olímpico, por delante de Alexander Barbanov, otro levantador de origen búlgaro, 335 kilos de total olímpico, 2 kilos y medio menos que Rusev. Y luego en tercer lugar hubiéramos tenido el que ganaría el oro olímpico, Yao Jingyuan, de origen chino, que consiguió hacerse con 142 y medio, 177 y medio, 320 de total olímpico. Janko Rusev consiguió 36 récords del mundo a lo largo de su carrera, fue pentacampeón del mundo y pentacampeón de Europa, uno de los mejores levantadores de todos los tiempos. En la categoría de peso medio, 75 kilos, el primer lugar lo ocuparía Zdravko Stoichkov, el búlgaro, 167 y medio de arrancada, 210 de dos tiempos, 377 y medio de total olímpico. En segundo lugar, otro levantador que estuvo en los Friendship Games, Vladimir Kuznetsov de la URSS, 362 y medio de total olímpico. Y en tercer lugar, el levantador de origen húngaro, István Mezitsky, 155, 185, 340 de total olímpico. En un cuarto lugar, si bien es cierto que hubieran estado compitiendo por ese bronce, tenemos al campeón olímpico de ese mismo año, Los Ángeles, Karl-Heinz Radzinski, de Alemania del Oeste, que consiguió levantar 150 de arrancada, 190 de dos tiempos, 340 de total olímpico. Como apunte para esta categoría, Stoichkov, con las marcas que consiguió en Varna, sacaría más de 10 kilos a Sissy Young en esta categoría 73 que tenemos actualmente, que podría considerarse la categoría, digamos, pareja, dadas las circunstancias y los cambios de categoría, comparados con lo que sería actualmente. Sissy Young, recordemos, 169 de arrancada, 198, y Stoichkov consiguió levantar 167 y medio de arrancada, 210 de dos tiempos en esta competición de los Friendship Games de Varna. Pasamos al light heavyweight, menos de 82 kilos y medio, y nos encontramos con uno de los mejores levantadores de todos los tiempos, Yuri Vardanyan, recordemos, segundo mayor Sinclair de todos los tiempos. Yuri Vardanyan conseguiría levantar 182 y medio de arrancada, 222 y medio de dos tiempos, 405 de total olímpico. 50 kilos por encima del que conseguiría hacer el oro olímpico en ese mismo año en las Olimpiadas de Los Ángeles. También, además, y como apunte, si comparamos con la categoría actual 81, estos 405 de total olímpico serían 27 kilos más que el mayor total olímpico que hay actualmente en la categoría 81. Recordemos, Lu Xiaoyun tiene el récord actual en esta categoría de total olímpico. 27 kilos a Lu Xiaoyun para un kilo y medio de diferencia de peso corporal. Pasamos a la categoría middle heavyweight, 90 kilos de peso corporal. El oro, si comparamos las dos competiciones, se lo hubiera obtenido Víctor Solodov
con 422,5 de total olímpico, con menos de 90 kilos de peso corporal. En segundo lugar, Blagoy Blagoev, búlgaro, también compitió en Varna, 185 y 215, 400 de total olímpico. Y en tercer lugar, hubiera entrado en este top 3, Miku Vlad, campeón olímpico, 392,5, que además sería récord olímpico ese año en Los Ángeles, 1984. Como apunte, quiero comentar que esta actuación de Víctor Solodov es el tercer mayor Sinclair de todos los tiempos, y que si lo comparamos con pesos que se levantan actualmente, está por encima del récord del mundo actual de la categoría 96, una categoría que serían 6 kilos más de peso corporal, y aún así el récord del mundo actual que ostenta Soran Moradi en la categoría 96 sería incapaz de ganar al total olímpico que consiguió Solodov en esta competición de Varna. Categoría de menos 100 kilos, First Heavyweight, Pavel Kuznetsov de la URSS, 187,5, 240, 427,5 de total olímpico. Le sacaba 45 kilos al oro olímpico que se obtuviera en la competición de Los Ángeles, en estas olimpiadas que se celebraron en Estados Unidos. Por lo que una vez más los Frenzy Games consiguen alzarse con esta medalla si hubiera habido una competición de todos los levantadores reunidos. Vamos con los heavyweight, los pesos pesados hasta 110 kilos. En primer lugar, Leonid Taranenko de la URSS, 200 de arrancada, 242,5 de dos tiempos, 442,5 de total olímpico. Hasta hace poco Taranenko ha sido el mayor levantador de la historia, el que ha conseguido mayor total olímpico de la historia, pese a que al final ha sido superado por el actual Lasse Tarakase. Eso lo hace que Taranenko haya estado en todos los libros, en todos los manuales, y ha sido hasta hace bien poco el mayor referente de la historia de la halterofilia en lo que se refiere a totales olímpicos. Si bien es cierto que no fue en la categoría 110, sino que lo conseguiría una categoría superior, en más 110, no tenía demasiado peso corporal. Cuando logró esta marca estaba alrededor de los 130 kilos de peso corporal, por lo que habla por sí solo de la locura de marcas que se levantaron en esta época y en esta competición. Quiero recalcar también que Taranenko conseguiría 52 kilos de total olímpico más que el levantador que consiguió alzarse con el oro olímpico ese mismo año, lo que habla también de los niveles que había en esta época. El top 3 lo hubieran copado además levantadores también que estuvieron en Varna. Y bueno, vamos a dar paso a los super pesados. Anatoly Pisarenko se alzaría con el oro, levantador de la URSS, 200 de arrancada, 265 de dos tiempos, 465 de total olímpico, por delante de Alexander Kurlovich, también de la URSS, 462,5 de total olímpico, 52,5 kilos por encima del que ganara los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Recordemos a Anatoly Pisarenko y Alexander Kurlovich, fueron ambos baneados por sustancias dopantes, ya que el gobierno canadiense consiguió arrestar a Kurlovich con $10,000 en sustancias dopantes en la frontera del aeropuerto, por lo que esto acabó con la historia de estos dos levantadores que estaban llamados a ser dos de los grandes levantadores de la historia. Bueno, dejadme en los comentarios qué os han parecido estos números que hemos visto y este repaso a los mejores levantadores de estas dos competiciones, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y la competición de los Friendship Games de Varna, que ya habéis visto que ha sido una locura, fue una locura en su momento, y que todavía hay marcas que permanecen como registros de mayores Sinclair de todos los tiempos, que han dejado nombres que han seguido siendo mayores levantadores de la historia y que siguen siéndolo de hecho, y que hasta hace bien poco incluso algunos no han sido superados, y hay algunos que de hecho ni han sido superados y en mi opinión nunca van a serlo. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Si no te has suscrito al canal aún, aprovecha, suscríbete ahora, dale un like a este vídeo, compártelo en la medida de lo posible para que le llegue a la mayor cantidad de gente, y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Hasta la próxima.